nombre? Shelley. Shelley, ¿ya tenés entrada para ver a Abraham? No, todavía no, pero la voy a conseguir. Sí. Veo que estás desesperada. Ay, sí. Yo ya pasé. Perdón. Yo ya pasé a verlo y como se estaba, te hacían subir y te sacabas una foto con él y no. Desde los 8 años lo sigo, es lo más para mí. Siempre quise conocerlo y no sé. Contame, porque yo lo voy a ver a Abraham. Yo todavía no lo vi, lo voy a ver ahora. Con él le voy a hacer una entrevista y quiero saber cómo es Abraham. Contame cómo es, así veo que es. Es tan lindo, re tierno. O sea que me espero con un Abraham canchero. Es el mejor. Estamos con Abraham Mateo. Abraham, bueno, súper bien, la verdad, muy contento. Porque, bueno, la última vez que estuve aquí tampoco pude ver mucho, vinimos por un día de tocaje y no pude. Y hoy he podido estar por lo menos más tiempo. Cuando nos estás presentando el show, tú vas a ser el 26 de octubre, ¿verdad? Ajá, sí, vamos a estar el 26 de octubre en el Teatro de Verano. Ahí con el Mauro, con un show, de verdad. Y sé que a la gente le va a gustar mucho, muy completo. Sí, porque lo romántico, ahí de todo. Y contanos tu experiencia. ¿Cómo fue conocer a Agustín? ¿También es algo extraordinario? Súper, súper. La verdad fue muy grato descubriendo a mí porque bueno, ese día salió una buena amistad con él y un chico bastante talentoso. Bueno, ahora primero un placer. ¿Cómo es la repercusión de la gente de los fans de todo el mundo? Bueno, estoy muy contento, muy feliz porque la verdad no me lo esperaba. La verdad que es increíble. Ha habido muchísima gente y la verdad estoy muy feliz y muy agradecido. Una pregunta que me hicieron mucha gente en Twitter, en Instagram, ¿cómo va a ser el tour por todos los países? Porque hay mucha gente de Colombia, hay mucha gente de España mismo que preguntan si vas a volver por allá con el giro. Sí, bueno, vamos a estar por allí, de hecho, el 6 de octubre, vamos a ir a Madrid, a hacer un poco. Vienen muchas fechas ahora mismo, en la página web, por supuesto, todos los camadas. Pero sí, contento de anunciar esta nueva gira, ¿no? Que también no solo tenemos que trabajar, sino también realizar. No te robo más tiempo, una última preguntita que también le hicieron mucho en las redes sociales. Y en todo el tiempo que tenés, eso con la cantidad de colaboraciones, grandes para ustedes, muy lindas colaboraciones, ¿cuál sigue siendo tu mejor preferida? Una pregunta, la verdad es que este año han pasado muchísimas cosas buenas, he podido grabar con mucha música, camerito, pero la verdad es que lo he colaborado y he colaborado que también las chicas están tocando arriba, que la tiene. No, la verdad que fue increíble saber que con esa canción llegamos a ser tan lindo, es una canción que vende a las 300 millones de visitas en YouTube y muy contenta, ¿verdad? Saber que todo está bien, tan grabado. Muchas gracias, Abraham, por todo.